vela y vamos. A ver. Listo. ¡Qué loco! ¡Shh! Perdón. ¡Cállese! Pues yo pensé que tocaba entrar cantando. Este sí no coge ni media, ¿no? ¡Qué cosita! Bueno, vamos. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, ay, bueno, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. Ay, mamacitas. Yo aquí con las mujeres que más amo en la vida, con la gente que más adoro. Gracias, vea. ¿Eso quiere decir que yo ya hago parte de esta familia? Sí, pero por favor, quédese callado cuando lo decimos, ¿no? Mire, mi amor, esa mantecadita es para empezar, pero por la noche le voy a tener la torta de cumpleaños. Ah, bueno, mamacita, pues no se ponga con eso de fiesta, no se preocupe. Ay, sí, mi amor, yo quiero celebrarle, le voy a hacer una fiesta así por todo lo alto. Desayunemos juntos, sí, más bien vaya ella esto a la mesa y... A ver. No, 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 pero espere, antes tiene que pedir un solo deseo para que por la noche pida el resto. Bueno, entonces espere. Está. A ver, yo llevo esto, ayúdame con eso, Maquiles. Sí, llevo esto. Pero que no llegue desocupado, ¿yo? Gracias, ay, mamita. Mi amor. Y verdad no me ponga con fiesta, ¿soy yo? Venga, 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 venga. Sí, ya tenemos un tema pendiente, ¿sí o qué? ¿Qué tema de qué? Sí, don Lucas, y usted que anda ahí detrás de él como... No, 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 esto sí es increíble, Martín. Usted ni el día del cumpleaños puede descansar, hombre. ¿Me buscabas, Rodri? Sí. Cierra la puerta. Claro. ¿Puedo? Claro, siéntese, por favor. Gracias. Cuéntame, ¿para qué soy bueno? Hablé con Agustín. ¿Ah, sí? Que usted subarrendó el apartamento, ¿no? ¿Cómo vuelan los chismes, no? ¿Qué pasó? No, pues me tocó arrendarlo porque el canon de arriendo era muy alto. ¿Qué hizo la plata que le di? Tuve gastos de representación, transporte, almuerzos, hice un mercadito. ¿Usted me cree imbécil? Entonces compró el mercado y pagó los almuerzos de un año, pues. No, 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 me quedó una plata, pero hice unas inversiones y me fue muy mal. Estoy en ceros, Rodri. Máquina, conmigo cortó el chorro, es claro. Sí, tranquilo que yo no te voy a pedir más. Faltaba, yo voy saliendo poco a poco, voy sacando la cabeza solito. ¿Dónde está viviendo? Donde él siempre, el que nunca me falla, el incondicional. ¿Qué viene a ser quién? Martín Guerrero. Buenos días, Martín. Ahora sí que son buenos días. No, hoy es un día muy especial. El mejor de todos, sí, sí, sí. Bueno, tampoco tanto. ¿El mejor cómo por qué? ¿Usted cómo por qué dice que es el mejor? Porque tengo una reunión de trabajo muy importante. Ah. Ah, pues sí, obvio, claro. ¿Hay algo que yo no sepa? Sí, pues es que estoy celebrando porque sí, porque no, porque salió usted. Yo aquí, usted sabe cómo soy yo. Vámonos. Yo también voy. ¿Tan temprano? Sí, necesito concentrar mi cabeza en el trabajo y no preguntes. Hola, Martín. Buenos días. Qué bonitos lentes. Son suyos, cuando quiera. Bueno, gracias, pilas. Buena gente, su amigo, ¿no? Ya quedan pocos de esos, como tú, Rodri. Pórtese bien, que no lo vayan a echar de ahí a patadas. No, 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 yo me estoy portando bien, yo estoy llevando el pan del desayuno, lavo la loza cada vez que me dejan. Y la ropa, bueno, no me meto porque doña Isabel no me deja y con Florecita a metros. Nada de nada. Máquina, llegó el momento que usted me pague todos los favores y todo lo que he hecho por usted. ¿Ah, sí? Necesito que me cuente con lujo de detalles todo lo que haga Martín. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora entra? ¿Con quién sale? ¿Y a dónde va? ¿Es claro? Yo no puedo hacer eso, Rodri. Claro que puede. ¿Y sabe por qué? Porque su amiguito se metió con mi futura esposa. ¿Meterse? ¿Cómo así? ¿En qué sentido, Rodri? Cuéntame, ¿qué pasó? Eso es lo que necesito que me averigüe. Pero es que Martín es mi amigo, Rodri. ¿Perdón? ¿Y yo qué soy? No, mi benefactor, mi cómplice. ¿No soy su amigo también? También. ¿No le di la mano? ¿No lo levanté cuando estaba caído en la lona? Sí, Rodri, sí. Por eso yo he permanecido callado. Yo no he abierto la boca para nada, porque tú eres parte de mi equipo. Tú eres uno de los míos. Máquina, es así de sencillo. O usted hace lo que le pido,
o se atiene a las consecuencias. ¿Qué serían cuáles? A ver, así como arrancando la primera, se queda sin trabajo. ¿Y la más grave? Ay, máquina. Niéguese. Niéguese y se da cuenta cuáles son las otras consecuencias. Vaya, trabaje. Ya, permiso. ¿Se va a estudiar Reiki? Sí. Imagínese que tengo una amiga que lo enseña y después le consigue a uno trabajo en una estética de esas donde la gente gasta la plata para que uno le embadurne cremas, le haga sobijos, le haga masajes. Buenísimo, buenísimo. Entonces es un hecho que usted se va de la casa. Sí, doña Elena. Pues discúlpeme, lo que pasa es que mi amiga me llamó anoche y me dijo que le quedaba solo un cupo y me dio el 50% de descuento, entonces pues hay que aprovechar. Claro. Carmencita, pero dígame una cosa, ¿por qué le dio por esas? Pues porque yo estuve pensando y llegué a la conclusión, si no soy buena en la cocina y tampoco haciendo oficio, debe ser que mis manos tienen poderes curativos. Bueno, ¿quién quita que le suene la flauta y viene y nos hace una demostración gratis? Claro, ¿por qué no? Es más, uno tiene que llevar gente para hacer las pruebas. Entonces, si doña Elena y doña Teresa... Deje así. Deje... ¡Ay! Gracias, Carmencita. Muchas gracias. Y gracias por todo el tiempo que estuvo en esta casa. ¿Sabe qué, Carmen? Mire, se me acaba de ocurrir que si usted de pronto le llega un paciente así de esos corpulentos, grandes, un negro de esos divinos y necesita un asistente, vea, la propia. Claro. ¿Reiki? Ole, yo sí no he probado eso. Ni lo vas a probar. Es una bobada que se inventaron por ahí. ¿Por qué? ¿Quién quita que de verdad le suene la flauta? Ojalá no le pase lo mismo que le pasaba en la cocina y vaya a confundir una bola negra con un... Qué cantidad de cosas que están pasando en esta casa últimamente. Además, todas al tiempo. Primero el problema con la señora esa. Después Verónica con sus noticias de última hora. Natalia y sus locuras. Ay, no, te va a tocar traer al padre Rómulo, güey. Carmelo, Carmelo. Eso, a que haga algo aquí. Nosotras sí pasamos de las pseudociencias a la religión rápido, ¿no? Nena, esperemos a ver si de verdad Carmen se vuelve una dura de esa y viene a limpiarnos la casa, pero de las malas energías. Soy una con el cosmos. ¡Fua! ¡Fua! Vero, llegaste. Hola, hola. ¿Buenos o malos días? ¿Vamos a trabajar? Sí, vamos a trabajar porque tengo muchas cosas que mostrarte. Mira, aquí está tu agüita. Es más, he pensado que lo primero que tenemos que hacer es mostrarle a la junta directiva un nuevo logo, porque queremos recuperar clientes, también socios comerciales. Es importante posicionar la empresa dentro del mercado de los dulces. Además, fuera de eso, los logos tienen que ser coloridos. No. Me quedé en... Tengo muchas cosas que mostrarte. Ve más despacio, por favor. Vero, ¿estás bien? No. No, ¿qué te pasó? Julián me dejó. ¿Qué? ¿Está loco Julián? Sí, la mujer más. Volvió con la mujer y la mujer no ha hecho más que hacerme escándalos. Shows, ayer estuvo en mi casa. No, pero esa señora es un peligro. Esa señora está haciendo todo lo posible por separarnos y mira, lo logró. No, pero es que esas son las típicas mujeres resentidas, con baja autoestima, que lo único que quieren es tener al hombre así pegado de la pata de la cama y él ni siquiera las voltea ni a mirar. Tú tienes que estar tranquila, serena. No, es que tienes razón. Yo no voy a llorar más. Yo no quiero llorar más. Pero sí, tienes razón. Yo, vamos a pensar en otra cosa, vamos a trabajar. Sí, vamos con todas. Sí, venga para acá. ¿Ves? Hay reunión de padres y tu papá no llega. Mira, mira la hora que es. Mira. Para que te des cuenta lo que significa la separación. Eso de que todo va a seguir como antes es puro cuento. Mi papá no va a venir porque está con Verónica. Sí, claro, puede ser. Porque claro, como ella es lo más importante para él. Ay, mi amor, esa carita. No, no te pongas triste, mi vida. Aquí está tu mamita.
linda que te adora y te quiere. Mi amor, y si nosotros dos estamos juntos, nada nos hace falta. ¿Sí? ¡Qué buena! ¡Hola, papi! Hola, buen día. Pensé que no ibas a venir. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, señor, eso pensamos. No, a ver, hoy hay reunión de padres, ¿o no? Sí. Entonces, ¿cuándo me he perdido yo una reunión? Nunca. Y no me la pienso perder. ¡Ay! ¿Por qué está sin uniforme el niño? Ah, claro, mírelo. No se entera de nada, ¿cierto? Después de la reunión de padres hay reunión de profesores y los niños van a tener toda la tarde libre. Para estar con sus papás toda la tarde. Ya. ¿Vamos saliendo o qué? Sí, vamos. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Junión! ¡Beto! ¡Oiga, espérame! ¡Junión! Rosa, mientras conseguimos a alguien que le ayude, yo quisiera que usted se quedara un rato más en la tarde y llegara más temprano en la mañana. Claro que todo eso se lo compensamos con un mejor sueldo. ¿Usted me puede ayudar? Claro que sí, doña Elena. Es un pequeño sacrificio, de verdad, mientras conseguimos a alguien. No hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Le sirvo desayuno? No, no, ya me tomé un café. Voy a cuidar mis maticas más bien. Bueno, sí, señora. Hola, Rosita. Hola. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo amanece? Bien, también. ¿Ya sabe algo de Lucas? Pues, dice que está donde un amigo. Ay, qué bueno. ¿Sabe qué? Yo quería pedirle disculpas porque, pues, por haberla molestado anoche, pero es que pensamos que sabía algo, Julianita. Uy, no, no, no se preocupe. Ni por mí ni por Lucas. Mire que él también se sabe defender muy bien solo. Tranquila. Eso espero. Y veo que amaneció con hambrecita, ¿no? Sí, sí, vea, es que no comí bien anoche. ¿Quiere que le lleve al cuarto, mijita? No, no se preocupe, es que estoy estudiando allá y... No, pero yo le llevo la bandeja. No, no se preocupe, yo la llevo. ¿Hay alguien más en la casa? Ah, pues no sé por qué sus hermanas se fueron a la empresa. Doña Elena se fue a mirar las maticas. Pues debe ser doña Teresa, ¿por qué? No, no, pues para saber. Permiso. Pensé que te había ido. ¿Sí? ¿Y para dónde? Pues no sé, tú eres experto en escapar si hace falta, ¿no? Gracias, voy a salir también alimentado de esta casa. ¿Dormiste bien? Sí, ¿y tú? También. Oye, tengo que irme lo más pronto posible. Tengo que ir al barrio, solucionar el tema con estos tipos, tengo que ir a la empresa. Bueno, sí, pero te va a tocar esperar porque abajo están mi tía, mi mamá y tu abuela. Más bien, ¿por qué no llamas a la empresa y dices que vas a llegar un poco tarde, no? ¿Y tú no vas a trabajar hoy? No, hoy no. ¿Por? Me toca quedarme aquí estudiando. ¿Con Ciro? Permiso. ¿Permiso? ¿Qué va a mandar? ¿Necesita algo? Pues a la doctora. Pues no está. Ah, ¿y usted sabe si por casualidad está en la planta, por ejemplo? No, salió una reunión. Qué raro que no me avisó nada. Ella no tiene por qué avisarle nada a usted. Pues claro que sí, para saber si la recojo, si la llevo, si qué hago en mi vida y con ella, pues, ¿no? Mire, le dejo esta dirección, que la recoja ahí a las 12. ¿Algún problema? No, simplemente que es que no pensé que este día fuera a ser así como tan especial, ¿no? Permisito. No. ¿Cómo? Repíteme otra vez, por favor. Ay, pero que en este momento tenemos que pensar en las imágenes de la nueva estética de la empresa, ¿sí? Pienso que estas imágenes tienen que ser vanguardistas, modernas. Obviamente hay que conservar toda la parte. No puedo concentrar en lo que estás diciendo, perdón. No te he puesto atención a nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si salimos, damos una vuelta? No, por... no, sí, yo no quiero sí, salir sí, así. Sí, pero salgamos. Ay. Vamos a dar una vuelta por el barrio, despejas la mente, respiramos, me cuentas de tu vida, de tus viajes, de tu exnovio. No, ¿sí? No. Si no podemos hablar de mi presente, mucho menos de mi pasado, de verdad. Pero salgamos, sí. Bueno, pero me maquillo porque qué oso. Dale, dale, ya te alcanzo. Bueno. A mí esa profesora no me gusta nada. Yo sí estoy de acuerdo con todo lo que dijo.
El colegio se hace responsable de una parte de lo que hacen los niños, no de todo. Nosotros también. ¿Qué tal? No, señor, ellos tienen que hacerse cargo de los niños. Pero como se la pasan recibiendo y recibiendo muchachitos, pues no pueden controlarlos. ¿Qué tal? Y con lo caras que son sus matrículas. Bueno, Vero, pero este barrio está hasta bonito. Pues la verdad, esta es la primera vez que yo camino por aquí. ¿Y será que conseguimos dónde desayunar? Míralo. ¿Qué pasó? Míralo, 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 míralo. Ya. Volvió con la mujer, volvió con la mujer. Amigo. Bienvenido. Gracias, hombre. Hágame un favor, estoy buscando a la doctora Natalia Toledo, ¿me colabora? ¿El señor es Martín Guerrero? Sí, señor. Acompáñeme, por favor. Ah, ya la lista. Sí, señor. Doctora. ¿La señora Natalia? La conozco muy bien, gracias. Lo estaba esperando. Bueno, pero a las 12, me dijeron que llegara a las 12, no le quedé malo, sí. Llegó bien, justo para que almorzamos. Le dije que tenía una reunión importante, ¿cierto? Acá estoy. O mejor dicho, acá estamos. ¿Qué creyó que no sé qué día soy? Feliz cumpleaños, Martín. Connie, por favor, apurémonos ya. ¿Está mirando para acá? Bueno, sí, ella sí está mirando, la verdad, sí está mirando. Pues sí, no es que debe estar feliz de que yo la vea con él y con el hijo. Pero me perdonas, pero él ni la mira. ¿Sabes qué? Yo pienso que hasta ellos no tienen absolutamente nada acá. Pero la tiene controlado, que eso es lo que importa. Y eso le sobra y le basta a ella. No mires. Bueno, sí, que esa señora no vaya a ser ni un escándalo, porque para una loca es lo que me diga. Que va, no es capaz. Además, no lo necesita porque ya tuvo suficiente. Si necesita irse a trabajar, tranquila, yo llevo el niño a la casa. ¿Te vas, pa? No. Yo pedí permiso, así que tengo tiempo. Además, yo quiero ver ese boletín y quiero ver esas notas, Beto. No solo tengo 10, también tengo unos 9, unos 8 y... No, nada. Déjalo ahí. Bueno. Bueno, profe. ¿Listo? Ok, dame un segundo. Bien. Bueno, revisamos esto, a ver. ¿Tan rápido? ¿Qué? O sea, yo me demoro un montón de tiempo resolviendo las ecuaciones y tú las vas revisando súper rápido. No se te olvide que yo soy el que hace los ejercicios, entonces los conozco perfectamente. Además, pues, los estás haciendo cada vez más, pues, mejor, ¿no? A ver. Ok, mira, te voy a explicar por qué los resuelvo tan rápido. Mira, es muy sencillo. Tienes que tener siempre en cuenta... Este valor está como mal, ¿no? Exactamente, ese es lo que te iba a decir, es el número por el que reemplazaste la letra, ¿no? Tú te cercioras de eso y entonces así vas acomodando la ecuación. Y ahí vas, ahí te la puedes corregir incluso tú sola, ¿viste? Ahí está. Bien, con eso cambió y está muy bien. Lo que pasa es que tú eres muy pila y estás aprendiendo muy rápido. No, es que tengo un profesor que tiene mucha paciencia. Lo estás haciendo bien, muy bien. Bueno, arranquemos con esto. Venga para acá. ¿Usted quién es? ¿Qué hace metido en mi casa? ¿Qué es esta cosa que hay aquí? Doctora, yo pensé que no sabía y pues tampoco me iba a poner a decirle con ese embolate que anda usted para un lado y para el otro y con toda esa información que maneja. Quería darle la sorpresa. Abre el regalo. Hijo de madre. ¿Le gusta? ¿Que si me gusta? Esto es un lujo, doctora. Son muy especiales para mí. Eran de mi papá. No, y si no se los puedo aceptar, no, doctora. No me los vaya a rechazar, por favor. A mí me hace muy feliz que ahora los tenga usted. Madre. ¿Se puede saber qué es lo que está pasando? Estamos seguros que Natalia está en la dirección que me diste, ¿no? Pues eso me dijo ella a mí. Ahora sí te cuento qué es lo que pasa. Pasa que me cansé de ver el juego desde la tribuna. Ahora voy a jugar el juego. No, mentiras. Voy a manejar el juego. ¿Vas a manejar? O sea, tú solito. ¿Ahí donde vengo quedando yo, perdón?
En este momento te necesito al lado de Natalia, respirándole en la oreja, y que me cuentes, así como hoy, qué hace ella minuto a minuto. Ok, ¿y cuál es el plan? Armarnos hasta los dientes. En este momento ya está infiltrado Gonzalo aquí en la empresa. Tengo otro hombre de confianza siguiéndolos a ellos, a los tortolitos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Tomando registro de todo lo que hacen. Pero te mueves rápido tú. Mientras Natalia vive su idílico amor y camina por las nubes con su mantequín guerrero, nosotros preparamos el ataque. Así que usted es el famosísimo nieto de Rosa. ¿Qué hace escondiéndose en mi casa como un ladrón? Mamá, por favor, escúchame. Sí, mira, y de una vez te digo que no tiene nada que ver con Rosa esto. Vea, mi abuela ni siquiera sabe que yo estoy aquí. ¿Rosa no le dijo a usted que tiene prohibida la entrada a mi casa? ¿No le dijo a su abuela que usted no se puede acercar a mi casa? Mamá, cálmate, deja que te expliquemos, por favor. Por favor, ¿pero qué es lo que pasa? Que aquí, ahora la gente viene a mi casa, se entra y nadie se da cuenta. Loquitas, ¿usted qué hace aquí, mijo? Yo también quisiera saber qué hace aquí. Mamá, Lucas tuvo un problema ayer y yo lo quise ayudar. Pues desde ayer se quedó en la casa. ¿Usted se quedó anoche en mi casa? ¿Se quedó anoche en la casa? Sí, mamá, se quedó en mi cuarto. Mi papá adoraba esos guantes. ¿Le encantaban los carros o qué? No dejaba que nadie tocara su carro. Para él, lavarlo, pulirlo, era como una ceremonia. Pues claro, como el ritual. ¿Y ninguna le sacó el gusto? Después de lo que le pasó, a mí no me interesó manejar. Pero a Juliana sí le gusta. Ah, bueno, no, sí, ahí tenemos unas clasecitas pendientes, además. Pero eso será después que termine las mías, ¿ok? No, mi amor. No, doctora, pues es que obvio. Yo la voy a dejar enamorada del acelerador, va a ver. Tanto como enamorada, no sé. Pero si usted tiene madera. Ay, eso solo lo dice para que yo no me decepcione. No, señora, se lo estoy diciendo en serio. Y a todas estas, ese amor por los carros, ¿de quién lo heredó? ¿De su papá? Pues como me ha hablado tan poquito de él. No, pues ese tipo pues fue un fracaso en todo. Siempre que llega a la casa o aparece por obra y gracia del Espíritu Santo es para sacarle algo a mi mamá y después como si nada tinguili que se pierde. Ay, entonces mejor cambiamos el tema, sí, yo no debí preguntar por él. No, usted puede preguntar lo que sea, a mí me encanta que nos estemos empezando a conocer. Juliana, yo no sé si entiendes la gravedad de lo que hiciste. ¿Metiste a ese muchachito a escondidas a la casa? ¿Qué hicieron? ¿Para qué? Ah, mamá, no hicimos nada. Si lo que piensas es que metí a Lucas en la casa para dormir con él, no. Entonces, ¿por qué lo estabas escondiendo? Bueno, porque Lucas pues, se tiene que rebuscar la plata y se metió con quien no debía. Y ahora lo están buscando para cobrarle un dinero y lo están persiguiendo. Ese muchachito es un ampón de primera categoría. No, Lucas no le robó nada a nadie, mamá. Pues él está en unas peleas callejeras y incumplió unas reglas y ahora lo están persiguiendo por el barrio, por la empresa, no se puede aparecer. Así que yo le dije que pasara la noche aquí en vez de pasarla en la calle. ¿Tú escondiste a ese muchachito aquí porque él está huyendo de unos matones? ¿Por qué me hace esto, Luquitas? Abuelita, perdóneme, yo no tenía para dónde más ir. Perdóneme, siempre arregla todo con perdóneme, abuelita. Y ahora ya me van a echar otra vez para la calle. Rosita, no nos anticipemos, ¿sí? A lo mejor Julianita tiene alguna justificación y mi hermana entiende entre una travesura de los muchachos y su trabajo. No, doña Teresa ya tiene toda la razón. Ella me había advertido que si mi nieto volvía a entrar a esta casa, pues me quedaba sin trabajo. Rosa, ¿pero acaso usted fue la que lo trajo? No, pero aquí está ahí. Y lo peor, doña Teresa, desde anoche. ¿A usted no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza ver a su abuela por lo que está pasando? Pero yo ni siquiera quería quedarme acá, lo que pasa es que... A ver. No me vaya a meter a Julián en el medio porque ahí sí me pisa el callo y soy capaz de meterlo entre esa canega que está ahí. No, es que es todo lo contrario. Ella no tiene nada que ver. Su único error fue querer ayudarme. No. Su único error es estar enamorada de usted, jovencito. Bueno, no se preocupe que no hicimos nada malo. Ella no está metida en nada que usted tenga que preocuparse. Voy a ir al estudio a ver si logro pescar algo. Doña Teresa, por favor, perdone a mi nieto, se lo pido. La que tiene que perdonarlo es usted por semejante porquería que le está haciendo toda la vida haciéndole porquerías a su abuela.
Esa señora tiene razón, ¿sabe? No, no, ya, Lucas. Con disculpas o sin disculpas, ya volví a quedarme sin trabajo definitivamente. Ay, Rosita, no llores, ¿eh? Ya va a estar todo bien. Elena tiene un carácter fuerte, pero es una buena persona y va a saber entender que no es culpa suya, ¿vale? Mira, ¿sabes qué me dijo la profesora? Que tú eres muy bueno en español y que te iba muy bien hablando en público y redactando y todo. Es que me gusta escribir muchos cuentos. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Te voy a comprar unos libros nuevos, ¿sí? Y este fin de semana los leemos. ¿Chévere? ¿Aquí en la casa? En mi casa, que también es tu casa. ¿Cómo así? ¿Ah? Te felicito mucho. Bueno, esto está muy bien. Yo te quiero ver siempre con estas notas. ¿Bueno? Gracias, papá. Yo me tengo que ir a trabajar. Yo me voy a ir a hacer tareas. Bueno, juicioso. No hay derecho. No hay derecho que esa muchachita sea tan altanera y tan provocadora. ¿A qué viene el barrio? ¿A qué? A mirar, a ver si usted y yo estamos juntos. Escúchese. Usted está hablando sin sentido y bájele a la voz, ¿sí? ¿No la vio? Descarada, no disimulaba ahí mirándolo delante de toda su familia. Mire, agradezca que el niño estaba ahí, porque o si no... ¿O si no qué? ¿O si no qué? ¿O si no qué? Usted es la que se ha encargado aquí de perseguir a la gente, de armar peloteras, de armar problemas. Y yo no tengo por qué decírselo, de verdad. Pero se lo voy a decir, yo ya no estoy con Verónica. Así que deje de perseguirla, déjela en paz. Analicemos la situación. No sabemos de dónde venían ni para dónde iban, ¿cierto? Es más, estaban con el niño. Y hay que reconocerlo, sí, Julián es un tipo divino, churrísimo, papacito, pero yo no sé en qué momento se te dio por meterte con un señor con tantos líos. Sí, 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 pero es que tú no entiendes porque tú no estabas. Cuando yo lo conocí... Sí. Nos entendimos perfecto, yo no sé, fue una química a primera vista. ¿Así de arrasador es este tipo? Ni siquiera se trata de arrasador, se trata de que es un hombre de verdad, un hombre real. Es un hombre que no tiene pelos en la lengua, que dice las cosas firme, que no está con apariencias de caerle bien a todo el mundo. Pero es como todo un galán de novela, ¿cierto? No, es como una simpleza, es un hombre sencillo, sensible, que dice las cosas como las tiene que decir, que no está tratando de complacer a todo el mundo. Es el complemento perfecto. ¿Sí ve? Sí, ve, yo sabía que eso de ustedes no tenía ningún futuro. A ver, yo no le estoy pidiendo su opinión. No, a mí el tiempo me dio la razón y mucho más rápido de lo que yo pensaba. ¿Usted está tan mal? No. Sí. No, yo estoy muy bien ahora, Julián. Sí, claro que sí, está bien, pero bien llena de odio, de resentimiento. Ahora que me pongo a pensar, usted un día me dijo que hiciéramos una terapia, que buscáramos ayuda, ¿se acuerda? Sí. Bueno, hagámosla. ¿En serio? Sí. Sí, claro. Claro que sí, lo hacemos. Eso funciona. Claro que funciona. Pero para terminar esta separación ya, de una vez, de la mejor manera, Gabriela, no me diga nada. Piénselo. Le fue muy bien a Betico. Chao. Fue un flechazo a primera vista. Sí, nos conocimos y todo fue pasando y mira. Muy linda toda esta historia, hermosa, pero la realidad es otra. Verónica. Verónica Toledo. Se terminó. Él fue el que lo terminó, no yo. Ustedes no tienen límites. Y mucho menos usted. ¿Cómo se le ocurre poner en semejante riesgo a mi hija? ¡A toda mi familia! Mire, yo sé que la amarré, ¿sí? Pero mi abuela no tiene nada que ver en esto. ¡Tiene todo que ver! Ella hace mucho tiempo está aplaudiendo que usted se le meta por los ojos a mi hija. Y estoy segura que fue ella la que lo metió aquí a escondidas. No, doña Elena, yo le juro que no fue. Pero lo que está diciendo es verdad, no sabía nada. ¡Fuera de aquí! Mamá, tú no puedes votar a Rosa. Lucas te está diciendo toda la verdad. Ella no sabía ni siquiera que él estaba acá. Pensaba que estaba en casa de unos amigos. Esto es lo que me pasa por dejar que tú interfieras en mis decisiones. Se acabó por las buenas. Está despedida, Rosa. No, mamá. Y si no, se larga ya mismo con su nieto. Llamo a la policía. ¡Pero ya! Qué pena, señora Elena, que me meta, pero es que estoy en la mitad de esta situación y me parece que no es justo que bote a Rosa de esta ¿qué? Forma. Ahora usted los está defendiendo, Ciro. No es mi intención para nada, pero es que Rosa trabajó durante muchos años en mi casa. Mire, cualquier persona de mi familia le podría dar una muy buena referencia sobre ella. Lo único que ha hecho esta mujer es trabajar durante muchos años para poder levantar su casa, su nieto y, bueno, trabajando muy duro en casas de otras personas que terminan siendo su familia.
Y no se dio cuenta que se había quedado sin gasolina. Pues es que el medidor de la gasolina no servía, entonces me dejó tirado en la mitad del camino y yo hablé con ese carro, yo tigrecito arranque. Uy, madre. Como dice el refrán, en casa de herrero. Uy, yo me podría quedar toda la tarde, toda la noche con usted. Se nos fue el tiempo. Usted logra que yo me olvide de todo. ¿Pidió el carro o...? No, todavía falta algo. ¡Opa! Felicidades. Gracias. No hay cumpleaños sin velita ni velita sin deseos. Así que pide a los tres que le tocan. Nunca me había tocado un cumpleaños así. Feliz cumpleaños, Martín. Que esos tres deseos se multipliquen por 10 y que se cumplan todos. El primero ya se me está cumpliendo. Lucas, espere. Venga, pare. Yo tengo ahí el carro. Si quiere, lo llevo a algún lado. Camino. Yo no necesito que usted me lleve a ningún sitio. Relájese. Usted hablemos. Siempre se las arregla para quedar como un héroe, ¿no? Lo único que hice fue defender a Rosa, hermano. Eso es lo único que hice y no dije nada que no fuera cierto. ¿A usted se le olvida que yo lo conozco perfectamente o qué? Los dos nos conocemos muy bien. Entonces no se haga el considerado conmigo, que yo sé que lo que usted hizo ahí adentro no fue por mi abuela. Fue para quedar bien con Juliana. No, se equivoca, no es así. Yo le aplaudo. Usted es un duro, usted es un genio. Le habló mal de mi a Juliana, que era lo que quería. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar con ella como lo hizo con la novia que yo tuve hace unos años? ¿O como con todos mis amigos? Venga, reconozca sus errores, cálmese y deje la paranoia conmigo, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer para que usted entienda que tiene que dejar de aparecer y joderme la vida? Venga, ¿qué hacemos con el tipo que cree que porque se pelea con muchachitos en el barrio todos le tenemos miedo? Debería. Quiero que le quede muy claro a las dos. Ese muchachito tiene terminantemente prohibida la entrada a mi casa. Mamá, ¿qué? La lista de personas que tiene prohibido acercarse a la casa está aumentando todos los días, ¿no? No tienes que decirle nada a Rosa. Aquí la culpa es solamente mía. Rosa, usted tiene este trabajo por Ciro, porque es hijo de una gran amiga mía. Sí, doña Cecilia. Le advierto, Rosa, que si veo a su nieto cerca a mi casa, si lo veo dentro de mi casa, no pregunto. No escucho absolutamente nada. Usted se larga inmediatamente, ¿está claro? Sí. Juliana, ¿yo qué voy a hacer contigo? Yo he estado confiando en ti. Cuando pienso que vas por el camino que es, pasa esto. Volvemos al régimen anterior. Las salidas son controladas. Y te advierto, jovencita, no puedes verte con ese niño ni dentro ni fuera de esta casa. Está prohibido, ¿me entendiste? Sí. Bueno, viejo máquina, yo me volví un especialista en depresiones, en preocupaciones, en todo eso. Mira esa carita de atolondrado que tiene. ¿Qué me le pasó? A ver, Julián, una paleta sin palo pierde su esencia. Arriba está quien abajo ve. Los gritos son un silencio. No, tranquilo, tranquilo. ¿Qué me le está pasando? ¿Por qué se inventa tantas bobadas? ¿Está delirando? ¿Qué? Hable claro, hermano. No. Le estaba haciendo una pequeña descripción de lo que me pasa, de lo que pasa a mi interior. Sí, un resumen de mi vida. ¿Y qué me le pasó? A ver, este soy yo. Señores. ¡Ay, llegó el cumpleañero! ¿Todo bien? ¿Y esa carita? ¿Qué pasa? ¿La carita esta? Pues sí, acabo de traer a mi jefe, a mi doctora, de una reunión y pues estoy cumpliendo años. ¿No puedo estar feliz o no, chiquis? ¿Hola? No, sí. Vale. Y esté feliz. ¿Usted qué puede? Yo me voy a trabajar. ¿Y a usted qué le pasa?
Nada, sencillamente que esta vida es un carrusel. Mientras unos ríen, otros lloran. Así funciona esto y tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque hay que tener los pies en la tierra. La vida trae sorpresas. Permiso. ¿Y este qué le pasó? ¿Qué le pasó a usted? ¿Se cayó de la cama o qué? ¿Cafecito? Mira, le apuesto. ¿Qué es, Gaby? Aló. Julián, es que llamo para decirle que cambié de planes. ¿Cómo así que cambió de planes? Sí, es que creo que le voy a llevar al niño más bien en la nochecita para que salgan juntos para el cumpleaños de Martín. No, no, no. Yo lo recojo en el colegio y lo llevo al cumpleaños. No, no, no. Es que yo no voy a estar en la casa porque tengo una cita. ¿Cómo así? ¿Por qué, Gabriela? ¿Cómo así? ¿Necesita explicaciones o qué? ¿Acaso usted me las da a mí? Entonces hagamos las cosas como usted quiera. Adiós. ¿Y ahora qué pasó? Nada, papito, nada. Preocupaciones, amarguras, otro día. Hoy es su cumpleaños, mi hermano. Eso es. A ver, la buena, ajá, ¿no? ¿Y mi regalo qué? Ah, no, tengo allá en el casillero, nada. No, pero ahí se lo tengo. Todo bien. Mi madre. ¿Y salud? Por fin se le ocurrió al caballerito aparecer por acá, ¿no? Yo le dije que le iba a cumplir y... y aquí estoy, yo cumplo lo que prometo. ¿Usted tiene idea de cuánta plata me hizo perder? Vea, Diego intentó dárselas de vivo conmigo y no me controlé. Yo no sé si creerle con esa carita de inocente. ¿Usted cree que yo tengo la cara de imbécil o qué? ¿Sabes que yo no creo que no es ni una cosa ni la otra? Simplemente estoy aquí. Eso es lo que importa. Vengo a quedar a pases con usted. Llegó el homenajeado. ¿Y ese recibimiento? Ay, Martín, venga. Venga, venga para acá. Feliz cumpleaños. Qué pena que se me ha olvidado decirle, pero es que con tanto trabajo. No, no se preocupe. Más bien, ¿quién le dijo mi cumpleaños? ¿La doctora Natalia o...? No, lo que pasa es que Recursos Humanos pasa una alerta con los cumpleaños de todos los empleados. Ah, bueno, ese es un buen invento para que nadie quede mal con nadie. Muy bien, sí. Entonces está cumpliendo años, señor Guerrero. Sí, señor, cada año me toca. ¿Y no tiene nada que hacer? ¿Qué está esperando? ¿Que le cante el Happy Birthday? No, tampoco, pero por lo menos salúdeme mirándome a los ojos y ya quedo tranquilo. Muchas gracias, permiso. ¿No? Disculpe y gracias. Disfrute lo poco que le queda, Martín Gueñero. Ya, tranquilo. Apenas salga de la oficina de Natalia, necesito que vayas a hablar con tu amiguita. Y me cuentas en qué va todo. Bien. Quiero que se tome el resto del día libre. Yo no voy a volver a salir y me puedo ir en taxi con Julián a la casa. Así que vaya con su familia y tenga una bonita tarde. Muchas gracias por todo, ¿ya? Por el almuerzo y sobre todo por la compañía. En agradecimiento la llevaría al fin del mundo, pero pues es que como tengo fiesta, no se puede. Sí, me imaginé. Pero la tenemos pendiente, ¿no? Por supuesto. No se me olvida. Bueno, pues entonces me voy. Antes de que me arrepienta irme con mi familia, ¿no es cierto? De pronto la rate a usted. Y... que fin. Tenga un día bonito. ¿Sabe que si quiero tener el mejor día de todos? ¿Mm? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no me acompaña? Y celebramos con mi familia. ¿Me está invitando a la fiesta con su familia y sus amigos? Ah. Pues la verdad no sé. Hágale, y así cierro con broche de oro estos cuantos añitos que me acompañan. Ahora, de usted depende si esto es un hasta mañana o un hasta luego. Yo les mandé el listado. Y envíenselo al gerente comercial del doctor. Perfecto, gracias. ¿Cómo estaba necesitando un café? Y una pausa. Me leíste el pensamiento como siempre. Ajá, por eso vine. Y también porque quiero que me cuentes cómo van las cosas con el que sabemos. No me das respiro, ¿cierto? Ni lo voy a hacer. Ni creas que no me di cuenta que se demoraron un buen rato en la reunión. Lo invité a almorzar. Muy bien, Nati. Solo almorzamos, nada más. Ay, qué aburrida, ¿de verdad? ¿Y qué? ¿No te invitó a hacer nada esta noche? Pues sí,
me invitó a una fiesta que tiene con la familia y los amigos. ¿Y por qué la duda? Ay, porque no sé. Por un lado me gusta que me haya invitado y conocer su gente y su mundo. Pero por otro me da miedo sentirme incómoda. ¿Pero por qué te vas a sentir incómoda? Es gente sencilla. Igual a él, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, pero yo soy su jefe. ¿Qué voy a estar haciendo allá? Pues acompañando a la persona que te trae y te lleva todos los días. ¿Eres una jefe que reconoce el trabajo de sus empleados? ¿Una jefe de todoterreno? ¿Será? Ay, sí, obvio que sí. Bueno, a no ser que el problema aquí sea que no quieres encontrarte a la abogaducha esa de la exnovia. ¿A Noelia? Ajá, esa. No, está de viaje. Ah, bueno, entonces no se diga más. Ve, la pasas rico. Y de paso, conoces a Martín en otro ambiente, ¿no? Disfruta. Hazme un favor, señora Isabelita. Ajá. Téngame aquí para que acabe de completar esta puerta. Cuidado. Ay, madre, esto sí es una fiesta con todos los juguetes, mamita. Ay, papi, hacemos lo que podemos. Sí, pues ahí sí nos tocó botar la casa por la ventana, porque qué. Bueno, señores, el equipo ya está conectado. ¿Probamos? Hágale, hágale. Hágale. Esa sí está buena, que con eso se prende la fiesta. Este sí es tieso. Espérate, papito, a mí me quedaron debiendo ritmo, sonido, oído y todo. Así tuviera ritmo, no, pues no hay mucho lo que hay que mover. No, papito, es que uno mueve lo que tenga. Las manos, la cintura, los pies, la cabeza, lo que sea. Aprenda de la mejor, papá. No, pero sí es verdad que es que el terquito sí ni con clases intensivas. Tampoco. No, pero ¿sabe qué le hace falta? Una noviecita que me lo afine. Eso es lo que necesito. No, papito, no invente. Mientras intento cogerle el ritmo, la saco corriendo a punta de patadas. Bueno, pues si se le volteó la chupa, entonces el novio, no sé. Ay, pues... ay, papito, ¿usted cree que este bigote qué? ¿Es pintado? Ay, por favor. Bueno, nada, voy a bañarme, cambio. Vengo y les ayudo, ¿sí? No, mi amor. Usted se queda allá porque es el agasajado. Va a ver que nosotras lo vamos a sorprender hoy con lo que viene. No, no, sí. Se ve muy linda haciendo eso, ¿yo? ¡Connie, qué alegría! Yo sé, qué bueno verlas. Además, es que el tiempo no te pasa. Bueno, y a ti tampoco, tía Teresa. Ay, Connie, yo te quiero mucho, pero no seas hipócrita. Si no me digas que el tiempo no me pasa, mi amor, que los espejos de esta casa no mienten. Ya, tete, ya. Ay, es con amor, yo la quiero. Ya, y no le pongas atención. Ay, yo sé. Connie, tú nos tenías abandonadas. Sí. Ay, sí, yo sé, pero bueno, lo importante es que ahora en adelante me van a ver más seguido porque estoy trabajando en la empresa con Verónica. ¡De verdad! ¡Qué maravilla! ¿Ves? Eso es lo que yo siempre he dicho. Mis hijas deben estar rodeadas de personas inteligentes y capaces. Claro, y precisamente Connie es la persona que necesitamos. Sí. Nati, esa sonrisita. ¿Cuál? Ay, mi amor, esa que tienes tan divina ahí. Algo bueno tuvo que haber pasado, mírala. Mírala. Sí, algo o alguien. No, pues estaba pensando en cosas de trabajo y no las voy a aburrir con eso. Esa es mi hija. Su diversión es la empresa, su vida es la empresa. Exactamente. Bueno, ¿será que nos tomamos un vinito para celebrar que Connie está aquí? Sí, qué rico. Ciro, Connie... Esa es la clase de amigos que quiero para mis hijas. Operación Gente Desagradable Cero está en marcha.